¿Te oyes?
Buenas tardes a todos, nuevamente aquí, siguiendo la antesala de las conferencias nacionales. Me da un minuto, por favor, para confirmar la presencia del expositor nacional.
Buenas tardes. Invitamos al biólogo Juan Ipanaqué para que presente su palestra, por favor. Bien, buenas tardes con todos. Dame un minuto. Ingeniero, señor biólogo Juan Ipanaqué, un momento, por favor, para hacer la respectiva presentación. Para conocimiento de los asistentes al CONIPESCA 2021, el biólogo Juan Ipanaqué Zapata es director del área de fiscalización del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES. En esta oportunidad, él nos va a presentar la palestra denominada Modelo de Fiscalización Sanitaria por Procesos Basada en Riesgos en Plantas de Procesamiento Pesquero, FPR. Señor Ipanaqué, por favor. Bien, buenas tardes. Gusto y muchas gracias. Le saluda Manuel Ipanaqué Zapata, director de Supervisión y Fiscalización Pesquera y Acuícola. En esta oportunidad voy a presentar el modelo de fiscalización de procesos basado en riesgo. No sé si se puede visualizar, me confirmo. No conseguimos ver, no conseguimos ver la presentación. Deme un minuto, por favor. Bien, creo que ahora sí se puede visualizar. Conforme, señor Panagué. Bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Recibo un cordial saludo del ingeniero Johnny Marchán Peña, presidente ejecutivo del SANIPES. Debo de comentar que en esta ocasión me complace presentar el tema de clasificación de planta de procesamiento en el marco de la fiscalización de procesos basados en riesgos. Para nosotros, el modelo FPBR que SANIPES implementó. Debo de comentar como antecedentes que en el año 2019, SANIPES, como parte de la mejora continua y la innovación dentro de la cadena productiva pesquera y acuícola, hizo el piloto respecto a la clasificación de plantas bajo el modelo FPBR en base a una gestión de riesgos. En ese sentido, en el año 2020, SANIPES, como autoridad sanitaria en la cadena productiva pesca y acuícola, bajo el rigor de la rastreabilidad, la sanidad y la inocuidad, implementó el modelo en agosto del 2020, el modelo de clasificación de planta de proceso en el marco de la fiscalización de procesos basado en riesgo. Esto fue aprobado mediante un documento normativo de SANIPES a través de una resolución de Presidencia Ejecutiva, la 051-2020, que específicamente trata sobre cómo se dan los procesos de los productos, ya sea de procesos de productos acuícolas o pesqueros, en los rubros de harina de pescado, aceite de pescado, congelados, conservas y curados. Debemos de comentar un poco que para poder establecer nosotros este modelo, tomamos como referencia a diversa información de países como referencia Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, instituciones como la FAO, también del CODEX, para poder establecer nuestro modelo de regulación. Recogimos de la FAO, de su manual de inspección de los alimentos basados en riesgo, emitido en el 2008.
referenciamos información del manual de inspección, vigilancia y control sanitario de alimentos y bebidas basado en riesgo para las entidades territoriales de salud, esta emitida por INVIMA, la Autoridad Sanitaria de Colombia, en el año 2013. También consideramos información del INP del Ecuador, la Autoridad Sanitaria del Ecuador, en el 2015, respecto a su Plan Nacional de Control para garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas. Tomamos como referencia también el Manual de Inocuidad y Certificación de la Autoridad Sanitaria de Chile, de Sernapesca, en su versión actual, desde 2018 en su momento. El Código de Reglamento Federal de los Estados Unidos, el título 21, para el tema de la buena práctica de manufactura, empaque y almacenamiento a partir de la información de la FDA Estados Unidos. Estas fuentes fueron las más importantes que nosotros hemos recogido para poder establecer nuestro modelo y fortalecerlo, el cual vamos a poder pasar a presentar. En la descripción del modelo tenemos que tener en claro el tema de la fiscalización en procesos basado en riesgo. Tiene tres fortalezas. Una de ellas es la fiscalización sanitaria, que es una actividad que se encarga en este caso el regulador, nosotros como autoridad sanitaria en el Perú, para Sanipes, de verificar el cumplimiento de las obligaciones sanitarias de los administrados o el cumplimiento de la normativa sanitaria a fin de que se proteja la salud pública a través de los alimentos que sean inocuos. También tenemos el modelo de fiscalización de procesos basado en riesgo, está basado en la regulación propia basada en riesgos, el cual es la base para el diseño e implementación de la regulación. Se da a través de una evaluación, se cuantifica el riesgo y se hace un seguimiento al mismo, ¿no? El resultado de esto es que sea más eficiente el uso de los recursos que tenga tanto el regulado, el administrado, como el regulador, la autoridad sanitaria, priorizando actividades que impliquen siempre el riesgo, ¿no? Va a haber menores costos, va a ser menos oneroso, por lo cual va a ayudar mucho al tema de la eficiencia en el uso de los recursos. El enfoque en procesos es el modelo que siempre se va a gestionar, se va a controlar los procesos que componen la organización y no van a ser correctivos, siempre van a ser preventivos. Eso es lo que busca el modelo, prevenir que haya una ocurrencia que pueda determinar en una alerta sanitaria, que pueda implicar en un riesgo para la salud pública, aparte de que paralice el proceso productivo. Eso es lo que no se busca. Lo que se busca es que esto sea preventivo y de que de alguna manera se evite que tenga un impacto en las producciones, tanto para el administrado como para la autoridad sanitaria al momento de fiscalizar. La finalidad del modelo de fiscalización en procesos basados en riesgo para planta de proceso es que se categoricen a los establecimientos basado en una fiscalización periódica, en análisis de controles oficiales y autocontroles de administrados también de manera periódica, los cuales sumados en conjunto a diversos componentes o variables sanitarias van a ayudar a la rastreabilidad y van a garantizar una certificación automática o en menor tiempo. Debemos comentar un poco de los factores de riesgo que suelen presentarse en los procesos productivos que conocemos, el de congelado, conservas, curados, harina y aceite de pescado. Es que tenemos, ustedes pueden ver, esto es transversal para casi la mayoría de procesos y lo que puede darse en un proceso productivo en planta. Tenemos factores de riesgo que son altos, que pueden ser alimentos de fuentes inseguras, el propio diseño de las instalaciones de infraestructura de la planta puede ser un mal diseño, donde haya una contaminación cruzada, equipos o materiales contaminados, exista un inadecuado tratamiento térmico de los procesos donde corresponda utilizar temas de temperaturas, la calidad del agua o hielo que pueda usarse dentro del proceso productivo también es de alto riesgo si esto no es controlado. La temperatura de mantenimiento también es, cuando sucede que no es no apropiada, puede favorecer el crecimiento de factores microbiológicos que puedan alterar
la capacidad de calidad e inocuidad del producto, la salud de los manipuladores en su higiene personal es muy importante, ya que ellos son los que están en contacto directo con el producto al momento de procesarlos. El agua y lavado en el proceso pueda estar contaminada, también va a propiciar que pueda darse un producto que es no conforme. Los envases sucios, material poco resistente, temas de programa de higiene y saneamiento, la presencia de plagas u otros animales son también factores de alto riesgo que puedan afectar la producción correcta de alimentos. La contaminación cruzada y la recontaminación durante el transporte son factores de riesgo que deben de ser contemplados al momento de hacer la evaluación o la fiscalización de procesos basados en riesgo. La estructura del modelo. La estructura del modelo, nosotros hemos establecido dentro del modelo la categoría de riesgo de productos. La categoría de riesgo de producto se da en una categoría establecida a nivel de alto, medio y bajo riesgo. Tenemos los productos hidrobiológicos a nivel de categoría de alto riesgo. Tenemos a especies de pescados susceptibles de la formación de histamina. Los moluscos bivalvos también entran acá, junto con los gasterópodos marinos, crustáceos, equinodermos, en todas sus presentaciones son productos de alto riesgo. Los productos hidrobiológicos tipo curado y los tipo conserva y semiconserva también entran dentro de esta categoría de alto riesgo. Los de mediano riesgo podemos ver de que tenemos especies de pescado que no sean susceptibles de formación de histamina y que sean procedentes de la agricultura. También tenemos pescados extraídos y recolectados, no susceptibles de formación de histamina y también acefalópodos. Podemos encontrar acá en categoría de riesgo medio a concentrados proteicos tipo A y tipo B que sean derivados para el CHD, para el consumo humano directo, y el aceite de origen hidrobiológico y derivados para consumo humano directo forman parte del grupo de la categoría de riesgo medio. El grupo de la categoría de riesgo bajo se encuentran los concentrados proteicos A, B, C y lo que sea todo derivados para consumo humano indirecto. Asimismo, también forma parte de este grupo de bajo riesgo el aceite de origen hidrobiológico y derivado para consumo humano indirecto. Podemos ver en la tabla 3, respecto al nivel de conformidad y clasificación de las plantas de proceso, se maneja para ello en el momento de la fiscalización, que puede ser presencial o puede ser mixta o remota, presencial y de manera a la par remota por parte de otro grupo de fiscalizadores. Hay un checklist de evaluación que más o menos consta, según los procesos que correspondan evaluarse, alrededor de 200 ítems, en el cual se ha establecido el modelo, sea para la clasificación A, B, C o D, las conformidades de conformidad alta, conformidad media, conformidad baja, y la clasificación D es no conforme, que no estaría dentro del modelo, por lo cual sería una infraestructura pesquera que no cumple y que no está clasificada, que no estaría clasificada. La clasificación A debe de cumplir con el número de conformidades según se desarrolle o según se evidencia en campo las conformidades, los cumplimientos o los incumplimientos, se establecerá si la clasificación es A, B, C o D. Podemos ver, por ejemplo, para la clasificación tipo A, después de evaluar el checklist de más o menos de 200 ítems, se establece que debería ser una clasificación A con cero críticas de no conformidades encontradas, con cero serias de no conformidades encontradas, de mayores de 0 a 5, de menores de 0 a 10 no conformidades encontradas. Debemos indicar que las críticas serias son no conformidades que afectan directamente y pueden poner en riesgo el producto. Si en caso hubiera ello o variara, por ejemplo, para la categoría tipo C, por encima de la serie de 3 a 4, esa conformidad, que es una conformidad baja, la clasificación tipo C ya no clasificaría como tipo C, sino sería como D. Pero en algunas de ellas, si no cumplieran, después de la fiscalización, que dura más o menos 7 días, si no cumple con la clasificación de la A, B o C,
esta infraestructura pesquera no se clasificaría y por lo tanto no formaría parte de la clasificación de procesos bajo un modelo de fiscalización basada en riesgo. Una vez la planta se clasifique, según lo comentaba en la tabla 3, la tabla 4 se aplica ya para las clasificadas según su clasificación obtenida. Vamos a tener una frecuencia de fiscalización más o menos para las de tipo A de una a dos veces al año, para las que son de categoría de alto y medio, categoría de riesgo alto y media, y para la categoría baja en la clasificación tipo A una frecuencia de fiscalización al año. A diferencia del modelo de certificación lote por lote que se hace cada vez que hay una producción, se muestrea para poder exportar. El tiempo de exportación entre muestreo y emisión de certificado aproximadamente dura 18 días. La diferencia con este modelo es que nuestra frecuencia de muestreo, de análisis para certificar, ya no va a ser tal igual que lote a lote, sino va a ser una frecuencia, por ejemplo, para la de tipo A, una frecuencia de cada 15 fechas de producción que pueden ser acumulativas o pueden ser seguidas. Hablábamos de que si en una semana de lunes a domingo tienes de manera consecutivamente producción, tú al día 15 haces una producción y presentas tu expediente para que te muestren esas 15 fechas. El modelo lote a lote lo que hacían era producir hoy, de repente hoy día mismo muestrear, y lo que producían el día de mañana también podían muestrear, ¿no? O de repente dejaban el cúmulo de 2 días y pedían su solicitud a la entidad de apoyo para que ellos muestreen, pero estábamos hablando que por temas de tiempo, por temas de almacenamiento, por temas de dinero, el muestreo lote a lote es mucho más costoso y considerando el tiempo de entrega de certificado demora 18 días. Con este modelo lo que hemos buscado es de que al tener la base del análisis de riesgo y considerando que la planta ya está clasificada bajo una evaluación de riesgos, va a haber menos fiscalizaciones, va a haber una frecuencia establecida en fiscalizaciones que van a ser una o dos veces al año, va a haber una acumulación, un periodo de tiempo de mayor producción sin esperar almacenar por mucho tiempo y sin esperar los resultados. Recordemos que el resultado de las entidades de apoyo demoran casi 10 días entre muestreo e informe de ensayo y ellos tenían que esperar casi 15 días para poder exportar un lote que habían producido 15 días atrás. Lo que buscamos con modelo FPBR es que esas 15 fechas de producción continua o cada 15 fechas de producción acumulativa puedan ser muestreadas sin parar producción y sin tener producción acumulada en almacén, lo cual propicia un flujo continuo de la producción y mayor aún si la certificación pasa de un lote a lote de 18 días a una certificación automática de solo 2 días. Eso es lo que da el modelo y era lo que le quería comentar en esta parte de del cumplimiento de la tabla 4, que es la frecuencia de fiscalización, muestreo y análisis. De las disposiciones operativas podemos comentar que para poder ejecutar esta fiscalización de proceso basada en riesgo, la autoridad competente evalúa la planta de proceso con la finalidad de que se pueda determinar la categoría de riesgo del producto, se determine el nivel de conformidad que hemos hablado en las tablas y se establezca la frecuencia de fiscalización, muestreo y análisis del producto. Esta información también puede ser evaluada en gabinete de manera en línea al final de que el riesgo se evalúe según los resultados del control en línea y proceso, los autocontroles que tengan, la categoría de riesgo de producto, las medidas administrativas y correctivas que se hayan impuesto a la planta, los incidentes o alertas sanitarias. Entre otras consideraciones, como parte de disposiciones operativas, tenemos que la evaluación de la planta siempre sea con proceso, según el tipo de alcance o de rubro que esté trabajando. Hay una evaluación constante del personal de proceso con la finalidad de determinar las enfermedades transmisibles por alimentos. Se revisen los registros y la efectividad de los controles. Va a haber un análisis del producto respecto a microbiológicos, físico-químicos.
el hisopado de las superficies vivas e inertes donde se trabajan estos productos, el análisis de agua a través de sus análisis biológicos y físico-químicos. Y siempre la clasificación de la planta va a estar asignada, que se le asignó a cada establecimiento, siempre va a ser revisada y actualizada en función a los resultados que se puedan obtener de las fiscalizaciones sanitarias que están programadas según la clasificación que hayan obtenido. Los criterios para poder evaluar el nivel de conformidad es en base a las buenas prácticas de manufactura, el programa de higiene y saneamiento, el HACCP y la rastreabilidad que puede ser interna y externa. Al hablar de los programas prerequisitos, nosotros nos basamos en la evaluación porque eso es en el desarrollo del checklist y la fiscalización. Forma parte de recoger información en el momento del desembarque, es parte de los proveedores que puedan dar a la planta. El tema del diseño y los alrededores de la planta es importante, su diseño y construcción, las instalaciones sanitarias que pueda tener esta infraestructura pesquera o acuícola, los equipos y utensilios que puedan utilizar en el desarrollo de sus procesos, también el manejo y el control de los residuos que puedan tener dentro de su sistema de gestión de la inocuidad a través de sus procesos productivos. El mantenimiento y calibración de los equipos es muy importante porque suma al tipo de proceso que se está dando, a las buenas prácticas también. La salud del personal y el personal es importante para saber cómo se está manejando el contacto directo que se tiene con el proceso de los alimentos, las condiciones generales de higiene que tienen que tener los establecimientos a fin de que puedan cumplir con sus obligaciones sanitarias. La elaboración del producto es importante por todos los insumos que puedan utilizarse según la presentación que puedan dar a su cliente como destino final. El embalaje y etiquetado forman parte del manejo sanitario en la rastreabilidad que debe tener un producto que demuestre el inicio, el origen en la cadena productiva de pesca. El almacenamiento, el transporte y despacho forman parte de la información que se evalúan como los par de los prerequisitos para poder establecer o hacer la clasificación sanitaria si es que corresponde. Como todos conocemos, el HACCP tiene sus principios y sus puntos críticos, y nosotros sus 12 pasos, sus 7 principios, y en base a eso también SANIPES hace la evaluación de fiscalización del proceso basado en riesgo a fin de determinar y complementar y tomar la decisión de qué clasificación ameritaría de corresponder según el cumplimiento de la obligación sanitaria que tenga la infraestructura pesquera. Ya un poco para poder hablar de los resultados del modelo que ha tenido SANIPES, debemos indicar que a la fecha llevamos 73 plantas clasificadas bajo este modelo, que está la mayoría en la parte de la costa de nuestro país, de Perú. Tenemos para los rubros y con tipo de clasificación, en el rubro de congelado, tenemos en total 20 plantas clasificadas. Para el rubro de aceite, 23 plantas clasificadas. Para el rubro de curados, 3 plantas clasificadas. Para conservas, 2. Y para harina de pescado, 25 plantas clasificadas, que hacen un total de 73 plantas. De las cuales, bajo clasificación tipo A, que es cada 15 fechas de producción, los muestreos, la información que deben de alcanzar también, y el tema de las fiscalizaciones de 1 a 2 veces al año, suman un total de 47 plantas tipo A y 26 plantas bajo clasificación tipo B. Debo comentar que también dentro de nuestro desarrollo de fiscalización a solicitud de las plantas, hemos tenido un número de casi 4 plantas que no han podido pasar la clasificación, por lo cual no forman parte de este grupo de 73 plantas. Hemos tenido una planta más clasificada bajo el modelo, bajo este modelo que han venido exportando continuamente. Ha estado clasificada como tipo A, pero al momento del seguimiento, según la frecuencia de clasificación, se hizo una evaluación total de la planta como seguimiento y se evidenció que la planta tenía no conformidades que eran críticas
como producto contaminado o no cumplir a la frecuencia determinada de alcanzar sus informes de ensayo y manipuladores, resultados de manipuladores también con contaminación, fue retirada del modelo, ya que no cumple con los principios de inocuidad y pone en riesgo muy alto el tema de la salud pública, que es el consumo de alimentos no inocuos, ¿no? Entonces, esa planta ha sido retirada, actualmente está absolviendo todas las no conformidades que dejó Sanipez y está en proceso de evaluación a fin de que pueda solicitar nuevamente su fiscalización FPBR a fin de que, según la evaluación que se tenga y el cumplimiento normativo, puedan clasificar bajo este modelo. Debemos de comentar que son 73 plantas que han estado clasificadas desde septiembre que se implementó este modelo hasta agosto del 2021, desde septiembre de 2020 a agosto de 2021. Nuestro objetivo a fin de año, a diciembre de 2021, es llegar a 120 plantas clasificadas bajo el modelo FPBR. De los beneficios logrados, podemos hablar para una planta de congelado con una capacidad como, por ejemplo, de 90 toneladas al día. Se puede ver acá, de enero hasta agosto, ha habido una producción, un volumen de producción, en donde hay una diferencia, un corte podemos hacer a nivel de abril, que es que se clasificó esa planta, podemos ver que la producción fue una producción que tenía una producción que pasó cuando estaba clasificada, tener una producción más constante, más sostenida, mayores volúmenes de producción. El tema de los costos de análisis, pueden ver ustedes que hay una línea que va descendente, que significa los costos de muestreo cuando era una planta bajo el modelo de lote a lote, era una certificación por cada lote de producción, el costo de producción era alto. Y esto fue bajando, ha pasado de casi 0,14 en promedio, hace de 0,10 centavos de soles, a costar actualmente bajo el modelo ya de FPBR a 0,02, 0,04 centavos de soles, lo cual es un ahorro en los costos que genera el muestreo de análisis por lote a lote, ¿no? Con el muestreo por FPBR cada 15 fechas de producción continua acumulativa, más o menos es un ahorro con este modelo FPBR de 70% que impacta en los temas económicos de la planta que procesa. Podemos ver que en almacenamiento también hay un impacto positivo, es un 20% en el ahorro, menores costos de almacenamiento de los administrados, un ahorro acumulado de los operadores aproximadamente de 10 millones al año de dólares a nivel nacional, solo en la última etapa de la cadena de producción, que hablábamos de la planta de producción o las plantas de procesamiento. En análisis de producto de la pesca, hay un 70% en los costos de muestreo con respecto al muestreo lote a lote. Son menores costos en muestreos y análisis de productos terminados previos a la exportación. Solo se ejecutan de acuerdo a la clasificación que pueda estar obtenida, como lo comentamos en la tabla, 4 cada 9, 12 o cada 15 fechas de producción acumulativa según la clasificación que tengan C, B o A, respectivamente. De manera igual, hay un ahorro, menores costos y muestreos en análisis provenientes de la acuicultura para poder exportar más o menos un 30% de ahorro en los costos para poder muestrear análisis productos que vengan de la agricultura. Y la certificación es un ahorro también en la reducción de los tiempos de certificación, es un 80%, ya que pasamos de 18 días que dura el proceso de certificación lote a lote a una certificación automática bajo FPBR de tan solamente 2 días. Hablemos un poco de las exportaciones. Un poco de las exportaciones podemos ver y comparar el modelo FPBR versus lote a lote para el tema de las plantas de congelado, de las veintitantas plantas de congelado. En su mayoría, casi el 75% de ellas están utilizando el modelo FPBR en sus producciones
las cuales tienen producción continua y exportación continua a su mercado de destino, en la cual el cumplimiento de ellos es de alta exigencia, porque es así que este modelo, el DFPBR, lo exige. Los principales productos congelados que vienen siendo exportados bajo FPBR son langostinos, concha de abanico, posta, pota y pesca en general. Podemos entender también que este modelo tiene beneficios que añade, como fomentar el comercio exterior, por lo cual se optimiza el proceso en la emisión de certificados sanitarios con fines de exportación. Una gestión del riesgo, siempre va a haber una gestión adecuada de los riesgos asociados a la inocuidad de sus productos, lo cual va a garantizar que a través de los muestreos y análisis, no solamente de productos, sino se complementan con lo de superficies vivas, el producto terminado, las alertas sanitarias que también se puedan tener, el historial sanitario, las medidas que hayan podido tener, los análisis de causa, van a sumar a poder determinar una clasificación que según la conformidad puede ser A, B o C. ¿Qué nos va a dar este modelo? Nos da transparencia y nos da confianza respecto a los clientes y a los actores que formen parte de la cadena productiva de pesca y acuícola, y también a nivel de comercialización, ¿no? Lo cual nos va a llevar a la apertura de nuevos mercados y también diversificación de productos a nivel tanto nacional como internacional. Debo de comentar que este modelo está dado en la equivalencia a nivel normativo. Va a haber una alta exigencia de rigor normativo que está alineado al nivel de la regulación sanitaria de países de la región, de Sudamérica, Unión Europea, Estados Unidos, Australia, Rusia, Asia también, que es un mercado que exige mucho en temas sanitarios, y el mismo se alinea a los tratados de libre comercio internacional. En esta diapositiva, ya para ir terminando, dejo más o menos un poco el testimonio que tenemos de las plantas ya que han pasado, de las plantas que han pasado bajo el modelo FPBR. Pueden ver ustedes acá un poco de cómo ellos, una vez obtenida su clasificación, nosotros emitimos un documento, un oficio y también un certificado mediante código QR, a fin de que ellos puedan tener disponibilidad también y acceso a nuestro sistema informático, que es un sistema de una plataforma Visayi, en la cual se trabaja en línea con las plantas clasificadas, donde ellos nos alcanzan sus lotes cada, según su clasificación, cada 15 o 12 días de producción, para poder hacer los análisis correspondientes. También nos alcanzan los resultados de la información de estos ensayos, y también se sube par información de las fiscalizaciones que se hagan según la frecuencia establecida. Todo ello está en un sistema que nos ayuda a la rastreabilidad al momento de poder estar presentes en una auditoría país, que puede ser ante autoridades que ya mencioné de otros países, o que también puede verse cuando suceda alguna alerta de algún país y que tenemos que voltear a ver en qué parte de la cadena, al menos en la planta, hubo algún problema que haya vulnerado el sistema de gestión de la inocuidad de la planta a través de un análisis de gestión de riesgos. Bien, esa era mi exposición. Quiero agradecerles a ustedes por su tiempo y su disposición. Espero les haya sido de gusto. Agradecerles a los que han gestionado este congreso para poder dar a conocer un poco de la innovación y las mejoras que se hace para aportar a nuestra cadena de pesca y acuicultura, a fin de que siempre se tenga un proceso, una producción sostenida, y la cual siempre vaya de la mano con el cumplimiento y la exigencia del rigor normativo que amerita, para poder brindar alimentos inocuos en beneficio de la salud de nuestra población. Esa era mi exposición. Muchas gracias. Doy pase.
para proseguir con el evento. Correcto, señor Ipanaque. Muchas gracias por su participación y felicitaciones por su brillante ponencia. Ahora, dando continuidad al CONIPESCA 2021, vamos a invitar al señor Juan Rodolfo Omote Sibina. Buenas tardes, ¿cómo está? Voy a hacer la respectiva presentación del señor Rodolfo Omote. El señor Rodolfo Omote es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con maestría en tecnología de alimentos en la Universidad Nacional Agraria La Molina y en biotecnología e innovación de alimentos en la Universidad Internacional de México. Docente asociado de la Facultad de Pesquería de la Universidad Agraria La Molina en el área de profesión relacionada con la tecnología pesquera. Ha realizado diversos trabajos de investigación en proteínas de calamar gigante, proceso extruido, concentrado proteico y otros. La línea de investigación que tiene es relacionada con hidrolizados proteicos, aprovechamiento de subproductos de la pesca y elaboración de productos curados y congelados. Además, es creador de la línea de productos congelados Kushuro Foods. Bienvenido, señor Omote. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bien, vengo a compartirles hoy un proyecto que hemos desarrollado gracias al financiamiento del Concitec y del Grupo Banco Mundial. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bien, el proyecto está denominado Desarrollo de Productos Extruidos Tipo POP de cereales y granos andinos enriquecidos con concentrado de proteína de pota, destinada para la población infantil, preescolar y escolar. En este proyecto, los investigadores que conforman o que integraron para desarrollar este producto son el magíster David Roland Acero, el ingeniero Andrés Molleda y la doctora Fabiola Olivares Ponce, y quien les habla, el magíster Juan Omote Sibina, quienes estuvieron a cargo del desarrollo de este procedimiento. Remontándonos un poquito a la historia, este trabajo o esta investigación la venimos realizando ya aproximadamente hace 5 años, en el 2016, cuando hicimos las primeras investigaciones en productos extruidos, enriquecidos con concentrado proteico de pota. Ya con el concurso de financiamiento otorgado por el proyecto Concitec y Banco Mundial, pudimos desarrollar este producto en una escala piloto. Y es lo que le vengo a presentar el día de hoy. Hablando un poquito de los antecedentes de nuestro producto, tenemos que los cereales y los granos andinos constituyen las principales fuentes de proteína y carbohidratos para el consumo humano. Adicionalmente, conocemos y sabemos que presentan limitaciones en el contenido de aminoácidos esenciales, con lo cual fue uno de nuestros, algo que nos llamó mucho la atención de cómo podríamos enriquecerlo, volverlo un alimento funcional que pueda, a través de la nutrición, pueda complementarse con un efecto beneficioso sobre la salud, agregándoles proteínas vegetales o animales. También tenemos que el proceso de la extrusión, pues, es nuestra, el área de tecnología que pretendemos presentar, donde la finalidad de este proceso es de cocinar, expandir, formar y cortar materias primas ricas en almidones, como el maíz, el arroz, el trigo, la papa, el frijol, garbanzos, alberja, etc. Entonces, el paquete tecnológico que venimos a desarrollar con este proceso es en función de los productos extruidos. También conocemos que la pota o calamar gigante es la segunda especie más capturada después de la anchoveta, siendo uno de los recursos que podemos sacarle el mayor rendimiento, ¿no?, por especie. Esta especie se exporta mayormente en forma
en formatos congelados, ya sea en filetes, anillas, botones, en presentación de aruma. Lo que nos queda es diversificar los alimentos de tal manera que podamos incluir dentro de la dieta diaria alimentos que provengan de los recursos hidrobiológicos. Y esta es una excelente alternativa que hemos podido lograr con el procesamiento del calamar a través del concentrado proteico. Adicionalmente a esto, hemos realizado investigaciones, ¿no?, en elaboración de derivados de poto calamar gigante, como conserva, surimi y sobre todo el concentrado proteico. Adicionalmente, el productos enriquecidos con este concentrado, como panes, galletas, fideos, papillas y ahora último, que es menester de nuestro trabajo, los extruidos. Por lo que el proyecto que desarrollamos buscó llevar a nivel piloto la producción de este alimento extruido utilizando cereales y granos andinos y, por supuesto, enriquecido con el concentrado de proteína de pota y formulado para que sea destinado a la población preescolar y escolar. Antes de continuar con esto, también mencionar que debido a las condiciones de pandemia, este proceso de destinación de alimentación para los preescolares y preescolares no pudimos llevarlo a cabo debido a que no había presencialidad en las escuelas, pero sí logramos llegar a comedores populares abarcando un poco más de lo que nosotros habíamos pensado en el inicio, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los resultados que voy a presentar posteriormente. Bien, el objetivo general del proyecto fue implementar una línea de producción piloto y elaborar productos extruidos tipo POP a base de cereales y granos andinos, donde la mayor proporción de los insumos estuvieron en el maíz, el arroz y la kiwicha, mezclados, por supuesto, con el concentrado de pota. ¿Para qué? Para que puedan cumplir con los requisitos de las normas técnicas nutricionales propuestas por FAO en el 2017 y también con la norma técnica 209.260 con la finalidad de atender al mercado infantil, ¿no? Y sí, el objetivo general propuesto en el proyecto, como les mencioné, fue poder atender esta población que tiene en cierta manera dificultades de nutrición y necesitan alimentos enriquecidos que puedan mejorar estos niveles, ¿no? Tanto pueden mejorar los niveles de nutrición en nuestra población infantil a través de productos enriquecidos con proteína animal y sobre todo hidrobiológica. El desarrollo del proyecto, en cuanto a esta etapa, puedo decirles que se desarrolló en dos lugares, ¿no? Fue una alianza que desarrollamos entre la universidad, entre la academia y la empresa privada, conjuntamente con la empresa Inversiones Perú Pacífico, ¿no? Donde nosotros podemos obtener el concentrado de proteína calamar gigante y en la empresa Inversiones Perú Pacífico el producto final funcional extruido, ¿no? Utilizamos estas dos instalaciones y todas ellas cumplen, ¿no? Con los requerimientos sanitarios y se trabaja con todas las normas para brindar un producto seguro. Se pactó desarrollarlo en tres hitos, ¿no? El primer hito era la instalación de los equipos de la línea piloto de extrusión y la puesta en marcha, ¿no? Ver cuáles eran las diferentes distribuciones de la planta para poder hacerla mucho más eficiente y hacer una prueba. Luego, en el hito 2, se realizó la determinación de parámetros de trabajo de la extrusora, muy importante para poder obtener el producto final que nosotros estábamos anhelando con las características de textura, con las características de sabor y sobre todo con la composición nutricional que habíamos predeterminado teóricamente. Luego validamos el producto extruido
y en el hito 3 hicimos una evaluación del producto funcional extruido a través de encuestas realizadas a los niños que pudieron ser sometidos a esta prueba y luego nuestra divulgación de resultados. Es como parte de marco general. Ahora, en cuanto al hito 1, la instalación de la línea piloto, realizamos un esquema y lo pasamos a un plano, ¿no?, que fue validado por mi ingeniero, ¿no?, donde podemos ver lo que es la sala de procesos, la sala de almacén de insumos, ¿no? Hay que resaltar que es una línea de producción seca, ¿no? No generamos efluentes y es algo muy positivo de la producción de alimentos extruidos, ¿no? Contamos con el financiamiento, pudimos adquirir una extrusora, una mezcladora y un molino para poder obtener la granulometría deseada para nuestras harinas o los grits para la elaboración de este proceso. Luego implementamos la línea piloto, ¿no?, con la distribución que habíamos predeterminado en el plano y viendo lo que era la instalación de la energía eléctrica. Instalamos los equipos, la extrusora de un solo tornillo de fabricación nacional, una mezcladora de doble helicoide de aproximadamente 30-40 kilos de capacidad y un molino de tornillos que nos permitía moler los granos, ¿no? Una balanza de humedad, porque dentro del proceso de extrusión una variable muy importante que tenemos que tener en cuenta es la humedad de la mezcla. En cuanto al hito 2, para determinar los parámetros del trabajo de la extrusora, ¿no?, debimos medir la velocidad de alimentación, ¿no?, con la cual iba a entrar al extrusor, la velocidad de corte, es decir, la cuchilla, qué velocidad iba a estar seteada para realizar el corte y tener la forma adecuada, y sobre todo, como les mencioné, la humedad y la mezcla, que es una variable muy importante en este tipo de productos para lograr la textura deseada. Luego se validaron la mezcla de los insumos a través de las formulaciones que se hicieron teóricamente a través del score químico y el cómputo de aminoácidos, ¿no? Como pueden ver en las imágenes, ya nuestro producto fue mejorándose cada vez más durante estos 2 años de ejecución del proyecto. Acá en esta figura les presento una evaluación teórica que hicimos, ¿no?, de la proteína, de la mezcla de los cereales junto con el concentrado proteico de pota versus el patrón, ¿no? Este es el patrón destinado del FAO, donde pueden ver que todos nuestros contenidos de aminoácidos, ¿cierto?, sobrepasan el mínimo que sostiene la FAO, ¿no? Entonces, eso es, fue algo muy positivo, muy alentador para que nosotros continuamos en la búsqueda de un producto altamente nutritivo, ¿no? Y lo que nos quedaba ahora, a partir de comparar el contenido de aminoácidos esenciales de un patrón dado por la FAO y de la mezcla que se había calculado teóricamente, vimos que era muy prometedor, ¿no? Más adelante veremos la comparación entre la mezcla y el producto final, ¿no?, a través de este perfil de aminoácidos que realizamos. Ahora, ¿cómo fue que elaboramos este producto funcional extruido en base a cereales y granos andinos enriquecidos con concentrado de proteína de pota? Bien, la recepción de las materias primas, sobre todo de los cereales y granos, fueron adquiridos de proveedores que cumplían los requisitos que nosotros habíamos necesitado. Los pasamos por una molienda de un tamizado para lograr
el tamaño de grid o el tamaño de partícula para nuestro procedimiento. A esta mezcla de cereales y granos se le agregó el concentrado proteico de pota, ¿no? En diferentes porcentajes de inclusión de acuerdo a algunos diseños experimentales que habíamos realizado. Se mezcló, ¿no?, dándole la humedad final de este producto, de esta mezcla, y pasó por el extrusor para luego ser enfriado, envasado y almacenado, ¿no? Esta mezcla se ha diseñado exclusivamente para atender los requerimientos nutricionales de la población preescolar y escolar, ¿no? Ese fue, como vuelvo a repetir, fue el objetivo primordial que nos llevó a poder producir a nivel piloto este producto. Luego, el producto extruido tipo POP, al final ya de las experiencias, obtuvimos que el contenido de proteína fue de 13.18%, superior a muchos alimentos similares a lo que hemos realizado, y con una adecuada cantidad de aminoácidos, que es lo que vamos a ver en una siguiente diapositiva. Como pueden ver, hicimos, de acuerdo a nuestro proyecto, también bolsas de presentación con una cantidad de 30 gramos, con la finalidad de que este producto pueda ser consumido como un snack cotidianamente, ¿no? Y que se pueda tener como si fuera un chisito, un chistriz, solo que con un contenido de proteína mucho mayor. ¿Cómo fue la evaluación de nuestro producto? ¿Qué resultados tuvimos con respecto al hito 3 de la evaluación de nuestro producto funcional? En cuanto a la composición química, les mencioné ahorita que habíamos obtenido una proteína bruta de 13.18, una humedad de 6.54, que lo hace muy estable, ¿no?, al almacenamiento, grasa 3%, fibra 0.63, ceniza 0.68 y total de carbohidratos por diferencia 75.87. En cuanto al análisis microbiológico, cumplió con el límite mínimo, es decir, no estaba dentro de los estándares para su estabilidad microbiológica. De acuerdo a la norma técnica, también cumplimos con el requerimiento de que el índice de gelatinización fue mayor al 94%, ¿no? Es decir, cumplió con lo que mencionó la norma técnica peruana 209. Se validó también a través de los valores de digestibilidad verdadera y valor biológico, ¿no?, confirmando que esta mezcla que utilizamos y la proporción de cereales y concentrado proteico de calamar gigante fue idónea para lo que habíamos tratado de estar buscando, un producto altamente nutritivo que pueda ser funcional, ¿no?, y que cumpla con todas las normativas, tanto microbiológicas como de los productos similares extruidos. Como les había mencionado también anteriormente, hicimos una evaluación entre el patrón, ¿verdad?, mencionado por la FAO, y nuestro producto final, que era el producto extruido. Cumplieron, ¿cierto?, como pueden ver, el nivel de aminoácidos esenciales fue superior en todas, salvo en la leucina, ¿no? Pero sí, a la hora de realizar el cómputo químico, el score, cumplió con la normatividad que nos menciona que sea superior a 80. Todos los contenidos, de acuerdo al score realizado, estuvieron sobre 80%, incluida la leucina. Eso quiere decir que nuestro producto cumplió con la normatividad de que el score
estuviera sobre los 80, sobre el 80%, ¿no? Luego, la aceptabilidad era otro producto muy importante que nos permitiría llegar a la razón de ser del proyecto, a los niños, ¿no? Porque de nada sirve tener un producto que cumpla con todos los estándares nutricionales si al final no va a ser del agrado del consumidor. Entonces, realizamos una encuesta a los niños del comedor. Este es un ejemplo que realizamos en el primer comedor, el Palomar, que está cerca de la planta de extruidos, ¿no? Se realizó una prueba hedónica de 5 calificaciones para que los niños pudieran marcar de acuerdo a cómo percibieran el producto, si lo odiaban, si no les gustaba, si era indiferente, si les gustaba, si se les encantaba, ¿no? Se les presentó la presentación de estas bolsitas de 30 a 35 gramos y los resultados que obtuvimos fueron que el 53.3% de la población o la muestra que nosotros evaluamos fue un resultado positivo que les encantó, mientras que un 40% de los entrevistados refirieron que les gustaba. Entonces, esto confirmaba que aparte de que nuestro producto era altamente nutritivo y cumplía con los requerimientos nutricionales, también tenía una aceptabilidad dentro del público usuario que eran los niños en edad preescolar y escolar, ¿no? En cuanto a las conclusiones, ¿no? Sí llegamos a implementar y hasta ahorita estamos haciendo los últimos ajustes, ¿no? del producto final en la línea piloto que está instalada en la planta de congelados de la empresa Inversiones Perú Pacífico. Se lograron determinar los parámetros de extrusora y ya hemos logrado homogeneizar el producto de acuerdo a sus parámetros. Cumplió con los requerimientos de proteínas y aminoácidos para alimentación de infantil de niños hasta 12 años. Y el extruido final tuvo una forma cilíndrica, libre de olor y sabor a pota y a una adecuada crocantez. Tuvo la mayor aceptabilidad, ¿no? Del producto extruido en la formulación que requirió de 6% de concentrado proteico de pota. De acuerdo a las características nutricionales y sensoriales obtenidas en nuestro trabajo, en nuestro estudio, este alimento podría ser considerado para proyectos sociales de asistencia alimentaria del país, ya que es un producto nutritivo, es altamente estable, ¿no? Y es fácilmente transportable, ¿no? Adicionalmente, ya contamos con un paquete tecnológico del proceso realizado y está validado. Bueno, ese es todo el aporte que podemos realizar. Muchas gracias a la organización por la invitación y por haber podido presentar el proyecto. Muchísimas gracias. Correcto, ingeniero Rodolfo Mote. Ahora vamos a invitar al ingeniero Joseph Chirre. Ingeniero Joseph. Correcto. Hola, vamos a hacer tardes, la repetida presentación. El ingeniero Joseph Chirre Escate es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional del Callao, con experiencia sólida en productos frescos y congelados, enfocado en el consumo responsable y sostenible. Actualmente es jefe de la categoría Pescados y Mariscos en Cencosud Perú, Sociedad Anónima, de las marcas WON y Metro. Amplio desarrollo de la gestión comercial y logística, orientado en la toma de decisiones constantes acorde a las exigencias del negocio. Amplio conocimiento de la cadena de suministro, mantenimiento de inventarios, negociación y desarrollo de proveedores, así como estrategias comerciales de campañas, proyecciones de compras y otros. Así como tiene amplio conocimiento y manejo de herramientas de soporte en plataforma ERP SAP. Ingeniero Joseph Chirre Escate, bienvenido al Conipesca. Gracias,
Gracias, gracias, estimado, por la invitación. No sé si tengo buen audio. Antes que nada, saludarlos, una vez más agradeciendo la invitación. Y como siempre, gustoso de poder un poco aportar o contribuir de alguna forma al capítulo de ingeniería y más o menos contarles cómo trabajamos nosotros el tema de hidrobiológicos en las cadenas de supermercados que nosotros administramos como WON y Metro, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Ingeniería. Y más o menos contarles cómo. No sé si ahí lo logran ver, me confirman por favor. El tema de hidrobiológicos en las cadenas de supermercados que nosotros administramos como WON y Metro. Buenas tardes, ¿me escuchan? No sé si tengo buen retorno, un problema de señal. Sí, sí, yo de mi parte sí se escucha, no sé si los demás. Estimado Julio Alarcón, confirme por favor. Listo, estamos okay. Entonces. Correcto, por favor. Como les comentaba, nosotros manejamos las cadenas WON y Metro, tenemos en total 89 tiendas dentro de en Lima y provincias, manejamos tiendas al norte, el centro y sur del Perú. Y básicamente nosotros dentro de todo el mix de surtido que tenemos está obviamente el tema de fresco, que somos líderes en fresco dentro de la cadena, y productos congelados también, ¿no? Que tratamos de marcar siempre un poco la diferencia y los mayores estándares de calidad en cuanto a la comercialización. Esto es más o menos el proceso que nosotros manejamos. Tenemos un centro de operaciones en el terminal de Villa María para el tema de frescos. Ingeniero Joseph, disculpe. Sí. Ingeniero Joseph, disculpe. ¿Usted está compartiendo su diapositiva? Sí, correcto. No sé si lo logran visualizar. No conseguimos visualizar. ¿Podría, por favor, nuevamente compartir? Ahora sí. ¿Sí, lo tenemos? Perdón. Sí, ahora sí. ¿Podría ampliar, por favor? Correcto. Muy amable. Listo. Entonces, bien, les comentaba que nosotros tenemos un centro de operaciones. Tenemos dos almacenes, uno para fresco y uno de congelados. En el terminal pesquero de Villa María tenemos un centro de operaciones, ¿no? Donde nos concentramos básicamente ahí porque entendemos que en el terminal de Villa María se acopia la mayor diversidad de especies marinas, no solamente marinas, de acuicultura, etcétera, ¿no? Entonces, manejamos un centro de selección, distribución, muestreo de todos los productos hidrobiológicos en cuanto a frescos hacia nuestras cadenas, ¿no? Más o menos ahí el tema de selección es básicamente sensorial. Hacemos nuestras revisiones y nos apoyamos en las tablas que tenemos como lo maneja el SANIPES, lo manejan los otros organismos del PRODUCE. Y la selección y la compra nosotros la hacemos de manera diaria, la hacemos de forma manual, ¿no? Tenemos un equipo que se encarga de hacer la revisión de todas las especies de forma diaria, ¿no? Nosotros no almacenamos pescados, nosotros lo que hacemos es un poco hacer una especie de cross-docking, ingreso y salida para todo lo que es respecto a la comercialización el mismo día, ¿no? Acá más o menos cómo nosotros manejamos la parte de logística, ¿no? El enhielado, que lo que requiere el producto para que no sufra una pérdida de temperatura, cómo lo estivamos y cómo lo almacenamos dentro de los camiones que están a una temperatura adecuada para que el traslado sea de la forma correcta hacia nuestras tiendas. Nosotros no tenemos un recorrido mayor a 2 horas o 3 horas máximo para llegar desde la compra o desde el día que se compra el producto hacia nuestras tiendas. Nosotros tenemos una política interna de manejar el pescado solamente para compra del día. O sea, no, nosotros, como les comenté hace un momento, no hacemos compra para guardar o almacenar para el siguiente día, ¿no? Es un poco las políticas que manejamos de forma interna, ¿no? Estos son más o menos nuestros pilares, ¿no? O sea, como les mencionaba, nosotros compramos todos los días. Nuestra operación inicia a las 3 de la mañana. Es un poco a la hora que la parte comercial en Villa María
del triunfo, se comienza a tener mucho más movimiento, ¿no? Tenemos un estricto control de revisión en nuestras tiendas, ¿no? Antes, la previa es un poco lo que yo les comentaba, ¿no? La parte selectiva, y además en tienda tenemos un equipo de calidad que nos apoya a hacer todo el tema de revisión, todo el tema sensorial organoléctrico también que implica antes de ponerlo en piso de venta, ¿no? Respetamos obviamente las tallas mínimas, ¿no? De todas las especies, cumplimos con las normas, con las normas vigentes. Además esto, fileteamos los productos esto, de las especies del día, ¿no? O sea, lo manejamos de acuerdo a lo que el cliente nos exige para el consumo diario, ¿no? Estas son un poco las normas de calidad que tenemos como internos, ¿no? Y además, como le mencioné, no solamente manejamos productos frescos, sino productos congelados. Como normas de calidad internas, ¿no? En los productos refrigerados manejamos unos stickers del día, unos tiempos mínimos de vida para evitar pues esto, que el pescado sufra o las especies hidrológicas sufran un deterioro mucho más rápido, ¿no? O sea, colocamos en una especie de colores en las envases donde ingresa para evitar que al día siguiente sea fácil de reconocer y no sea una especie o una variedad que ha ingresado un día anterior. Manejamos el tema de refrigerados, manejamos el tema de filetes esto, refrigerados, además de especies de cultivo, ¿no? También en las especies de cultivo tenemos otras políticas un poco más de acuerdo a la norma y la vida útil del producto, ¿no? Como las truchas, como las tilapias, tienen un poco más de durabilidad, por así decirlo. En todo caso, esto es más fácil de acuerdo al estudio de vida útil que se maneja cada producto, ¿no? Y además, las especies congeladas o los productos congelados que también lo manejamos, ¿no? Acá tenemos también cómo nos apoyamos antes de ingresar un producto a las tiendas, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos que pedimos, ¿no? O sea, la homologación antes de que ingrese un producto a las tiendas, como la ficha técnica de producto, que tenga cuenta con su registro sanitario, que tenga un análisis microbiológico y físico-químico, esto como requisito principal, si es un producto importado, sobre todo, ¿no? Y la etiqueta, ¿no? Un correcto etiquetado que tenga obviamente todo lo rotulado, tabla nutricional, fecha de producción, fecha de vencimiento, país de origen, etcétera, ¿no? Esos son un poco los controles y los filtros que tenemos antes de ingresar tanto un producto fresco como un producto congelado en nuestras cadenas, ¿no? Por la parte de calidad. Esto es un poco lo que nosotros tratamos de concientizar al cliente, ¿no? Que la pesca o el recurso hidrobiológico se maneje del mar a la mesa, ¿no? Que son pesca del día, que tenemos un estricto control de calidad y selección, un traslado y una exhibición en condiciones óptimas, y además romper un poco el mito del producto congelado, ¿no? El producto congelado que ya en la época de pandemia un poco, por así decirlo, nos ha ayudado a que el cliente no solamente recurre al pescado fresco, sino que además el producto congelado es una muy buena alternativa para sobre todo, ¿saben?, seguridad alimentaria, ¿no? Poder almacenar, poder tenerlo en despensa y todo, ¿no? O sea, nosotros lo que hemos tratado es un poco de romper los mitos versus la realidad, ¿no? De que el pescado congelado pierde propiedades y etcétera, ¿no? Todo un tema cultural que hemos tratado de hacer en este año y que el cliente un poco ha concientizado en todo este tiempo, ¿no? Ya hemos ganado un mercado versus el fresco, sin embargo esto hay mucho todavía por hacer, hay mucha tarea, hay mucho desconocimiento de parte del cliente que nosotros tratamos un poco de romper esas barreras, ¿no? Esto es un poco lo que el cliente espera del supermercado, ¿no? O cómo nos ve en todo caso, ¿no? Esto salió en un focus group que hicimos, ¿no? ¿Por qué razón la gente prefiere, a pesar de saber y entiende que el supermercado mantiene unas condiciones de higiene óptimas, de que no bajamos una mejor trazabilidad, de que el producto definitivamente tratamos de que no exceda los tiempos de vida útil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué razón recurren más al mercado y hay una percepción de frescura, ¿no? Que entienden que de repente el precio es más bajo, que hacen un servicio diferenciado, cosa que
ya nosotros hemos, o siempre tratamos un poco de acompañar al cliente y explicarle, y comentarle y contarle que diga su experiencia de compra con nosotros en cuanto al tema de frescuras. No saltamos políticas que sean lejanas a estas, ¿no? O sea, respetamos el tema de veda, como ya ustedes lo saben, cosa que no sucede muchas veces en los mercados. O sea, el tema regulatorio, solamente, por así decirlo, están más pendientes de los formales que de los informales. Los servicios que nosotros damos como en cuanto a experiencia de compra, tratamos siempre de ser lo posible que el cliente salga satisfecho de todo lo que nosotros esto lo podemos ofrecer, ¿no? Parece que se salió la presentación. Creo que nos saltamos esta parte de acá, ¿no? O sea, donde yo le comentaba un poco los productos que nosotros manejamos no solamente son de mar, sino además de cultivo. Nosotros tenemos una línea de productos de cultivo, como son el caso de las truchas, que ya los conocemos todos, las tilapias, ¿no? Hemos implementado ahora, ya hace unos años, introduciendo el tema del lenguado de cultivo, ¿no? El lenguado de cultivo es una especie que lo estamos manejando con productores, sobre todo porque rompe estacionalidad, es un tema de sostenibilidad, ¿no? Se puede manejar trazabilidad, lo manejamos sin ningún tipo de transgénicos, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros apostamos mucho por las especies de cultivos y sobre todo por las especies que son sostenibles, ¿no? Ahora estamos trabajando y hemos introducido el tema de productos orgánicos. Tenemos una línea de orgánicos, somos el único supermercado, yo podría decirlo, que en Perú que manejamos el tema orgánico, ¿no? O sea, si bien es cierto, el tema orgánico estaba más relacionado al agro, en el tema de la pescadería ya hemos introducido hace 2 meses el tema con tilapias orgánicas importadas, esto viene de Ecuador, ¿no? Pero tenemos ya toda la trazabilidad, la homologación hecha por Western Union, entonces, por Cuatro Junior, perdón, en cuanto a la homologación y la certificación, ¿no? Entonces, estamos gritando todas esas diferencias que manejamos en cuanto al supermercado para que el cliente encuentre opciones saludables, ¿no? Con el tema del supermercado, ¿no? La calidad no solamente pasa por ofrecer al cliente un buen producto de calidad, un producto que sepa que no esto con toda la garantía alimentaria, ¿no? Sino que además, yo creo que la calidad encierra temas como sostenibilidad, ¿no? Buen manejo, buenas prácticas, ¿no? Estos un poco son además las certificaciones que nosotros pedimos o exigimos a nuestros proveedores que tengan para poder tenerlo en nuestras tiendas, ¿no? Como el VAP, ¿no? La certificación o sello Crocher, ¿no? Para segmentos como segmento judío, que es un poco lo que exigen en normas internacionales para esta comercialización, el ASC. Y somos uno de los supermercados que manejamos el tema del Global Gap. Estamos trabajándolo ya en pescados, en el tema de pescadería, ahorita lo estamos más en tema de agro, pero estamos dando saltos importantes en el tema del Global Gap, ¿no? Manejar productos que sí, no solamente sean buenas prácticas, que no solamente sean sostenibles, sino que además encierren todo el tema este de trabajo infantil, ¿no? O sea, es un poco más holístico, ¿no? Eso de manejar el tema de Global Gag encierra y engloba mucho más temas relacionados a la sostenibilidad, no solamente a la sostenibilidad, sino al tema de cadena de custodia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos trabajando y estamos tratando siempre de impulsar los recursos hidrobiológicos de la manera mucho más sana, ¿no? De hecho que hay mucha tarea por hacer, de hecho que nos cuesta a nosotros y estamos trabajando con proveedores para que se alineen a las políticas, a las normas, a respetar el tema del recurso, a que seamos sostenibles, a que se formalicen. Acompañamos en todo ese proceso a que ellos también puedan manejar ese negocio como una forma de retribuir tanto al ecosistema, ¿no? Y sobre todo a las especies marinas, que son un poco las que más sufren el impacto ambiental o la sobreexplotación, ¿no? Entonces, el supermercado tiene un compromiso y una conciencia muy, 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 muy fuerte sobre esto, ¿no? No entramos a detalles o a cosas que están fuera de la norma legal, ¿no?
Entonces, eso es un poco lo que yo les quería compartir, es un poco lo que hacemos, un poco más o menos nuestras propuestas y las cosas que hacemos o tratamos de diferenciarnos versus a mercados o de repente, o no sé si a otros supermercados, por así decirlo, pero en ese camino estamos, en ese camino vamos, y a ese camino queremos llegar de tener productos de alta calidad, de alto estándar, inocuos y seguros para el consumidor final, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Joseph Chirrescate, por la excelente ponencia que nos acaba de presentar. Entonces, yo invito a todos los asistentes a formular preguntas y o comentarios en la sección de preguntas. Entonces, vamos a continuar con una pregunta que fue, son dos preguntas en sí. Una primera pregunta que fue formulada por el ingeniero Gerardo Aranda, que fue dirigida al señor Juan Ipanaqué. En primera opción, lo felicita por la excelente exposición. Y luego pregunta, ¿cómo hacemos para igualar nuestras condiciones de control y supervisión de embarque para China respecto a lo que se hace en Ecuador? Ellos hacen carga directa todos los días. Nosotros estamos sujetos a la disponibilidad y coordinación de supervisores de embarque Sanipes. Señor Juan Ipanaqué, por favor. Bien, gracias por la pregunta. Efectivamente, es de acuerdo al requerimiento de mercado de destino al país productor, ¿no? En este caso, el requisito para China es de que esté presente un fiscalizador en los embarques de todos los lotes que se van a China, ¿no? Eso forma parte del control de requerimiento que hace el país de destino, ¿no? Para este caso establecido a Perú, y que es un tema que están tratando a nivel ya de acuerdos de libre comercio entre el país, ya como país, entre Perú y Chile, ¿no? Pero actualmente se mantiene bajo un requisito de requerimiento de país de destino, ¿no? Las supervisiones en cada embarque. Correcto, muchas gracias. Hay otra pregunta, un momento, por favor. Es una pregunta del señor Pedro Madueño, también dirigido a su persona, señor Ipanaqué. Aquí menciona que dentro de su exposición, en el punto 5 de la tabla número 1, se menciona como de alto riesgo a las conservas. Se incluye a los enlatados que pasan por tratamiento térmico, esterilización comercial, con temperatura, tiempo y presión. Sí, efectivamente también se está considerando como alto riesgo a ese tipo de producción, ¿no? Por el mismo tipo de proceso, por los tiempos previos en recepción de materia prima, por los tiempos que debe de contener al momento de pasar por la esterilización, todo ello forma parte como alto riesgo en la clasificación de una planta. Correcto, señor Ipanaqué, muchas gracias. Hay una pregunta que estaba formulada al señor Rodolfo Mote, respecto a cuáles son las perspectivas de crecimiento de la producción de ese tipo de cereales que usted ha presentado en mercados de consumo local, principalmente en el norte del Perú. Sí, gracias por la pregunta. La proyección que tenemos es interesante, ahora que se ha logrado concluir con este producto. Esperemos que la producción pueda alcanzar su máxima expresión para poder así ir atendiendo a mayor cantidad de personas, no solamente a nivel de la zona norte, sino a nivel nacional. Es muy importante que la difusión de este tipo de productos sea cada vez más frecuente y que sean conocidos, ¿no? Para ir cambiando los estilos de alimentación de nuestros niños, ¿no? Porque a partir de que cambiemos la modalidad de consumo de alimentos de nuestros niños, es que nuestra cultura de consumo de recursos biológicos va a incrementar. Gracias, ingeniero Rodolfo. Hay una pregunta que está relacionada en ese sentido. ¿Qué perspectivas económicas usted ve ese tipo de producción? Es interesante.
Justo estamos evaluando toda la parte económica, la parte de inversión para ya no hacer una escala piloto, sino una escala mucho más grande, una escala industrial. Estamos en evaluaciones junto con nuestra aliada, la empresa Inversiones Perú Pacífico, para poder ver cuál sería la envergadura del proyecto en su máxima expresión de producción, ¿no? Correcto, ingeniero Rodolfo, muchas gracias. Hay una pregunta que está orientada al señor Joseph Chirre respecto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales el sector de consumo de productos pesqueros no alcanzan los niveles que son tan esperados? En dicho en caso, en el incremento de dicho el consumo de productos pesqueros, principalmente en las redes de supermercados. Gracias por la pregunta. Yo creo que el Estado tiene que acompañar esta propuesta, ¿no? Así como, no sé si recuerdan, hace unos años donde había un spot muy, muy particular, el tema de huevos, ¿no? O sea, inclusive la canción era muy pegajosa, ¿no? Mi huevo quiero yema mita. Entonces falta un poco esa difusión, ¿no? Falta un poco que el Estado acompañe con comunicaciones a nivel masivo, ¿no? O sea, sabemos todos los beneficios que tiene el recurso hidrobiológico, sobre todo en algunos más, esto, una especie con mucho más concentración de omega 3 que otro, pero necesitamos que el Estado acompañe esto, que nos ayude, que trabaje con los artesanales, con los desembarcaderos. Yo creo que logrando esa sinergia podríamos aumentar el consumo per cápita que ahora mantenemos, ¿no? Correcto, ingeniero Joseph Chirrescates, muchas gracias por su respuesta. Y ahora, a nombre de la comisión organizadora, agradecemos por la participación a los tres expositores. Y ahora vamos a dar un receso de unos 8 minutos y regresamos a las 16 horas para continuar con las conferencias nacionales. Ya nos vemos. Gracias.